Este domingo es una fecha muy especial para integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el máster Jorge De Marchi. Muy especial para nuestra asociación porque vamos a celebrar con la realización del 16º Torneo Internacional acá donde estamos haciendo la nota, en el Club de Regatas Corrientes. Y se acerca acá el domingo, ¿qué va a haber? Va a haber una fiesta del deporte y de Taekwondo ITF, donde van a haber más de 1.200 competidores de muchas provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay y del Brasil. Y por supuesto las tribunas colmadas de familias. La familia del Club San Martín también va a estar presente. También presente el Club San Martín, filial de la Escuela 955 del barrio 7 de Agosto, y también alumnos representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas también. ¿Cómo ha preparado a sus alumnos para este fin de semana? Bueno, la verdad que estamos trabajando ya full desde antes de las vacaciones, muy expectante porque en nuestro torneo queremos lo mejor, queremos representar bien a nuestra provincia, viene mucha gente de afuera, así que bueno, un gran trabajo, pero a la vez una gran satisfacción porque queremos dejar bien a Corrientes y sobre todo a nuestra institución. ¿Cuál va a ser su tarea o su responsabilidad, Leonardo Cerulo? Bueno, como siempre, trabajar en equipo con mis colegas para la organización, para que todos disfruten de este torneo, la gente que nos viene a ver, la gente de afuera, nuestros colegas. Y después pretendemos que nuestros alumnos tengan buenos resultados en la parte competitiva. De hecho, que estamos trabajando intensamente en cada entrenamiento para superar el nivel competitivo. Un muchas gracias para quién. Para todos mis alumnos, instructores, para los amigos que van a venir a apoyarnos, a darle brillo a este evento, al Club de Regatas Corrientes, al gobierno provincial que también les hemos invitado y que siempre nos apoya, y por supuesto no me quiero olvidar de las familias que confían en nosotros y que traen a sus hijos para que puedan darle una mejor jerarquía al torneo. La cita es este domingo, ¿a partir de qué hora? Domingo 10 de agosto en el Estadio del Club de Regatas, a partir de las 8 horas.